Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Niegan medicamentos a médico cubano positivo a la COVID-19. Por medio de las redes sociales, un médico cubano residente en la provincia de Cienfuegos relató que le han negado los medicamentos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia que en el policlínico de Camagüey, los pacientes tienen que llevar sus jeringuillas. Donde haya dictadura, estará Colombia para oponerse. El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, reiteró el compromiso de su país con apoyar a los pueblos de la región que reclaman la libertad. Canadá y UNICEF donan fármacos y materiales sanitarios a Cuba. El gobierno canadiense y la Organización de Naciones Unidas para la Infancia hace llegar tabletas y bulbos de esa metazona a la isla, además de jeringuillas y EPI. Amnistía Internacional pide ir a Cuba para verificar situación de detenidos. La directora de Amnistía Internacional, Erika Guevara, reiteró su llamado a la dictadura castrista para que le permitan ingresar a Cuba. El presidente cubano es la figura que más ha sufrido ataques, dice el libro oficialista sobre las protestas del 11 de julio. Ninguno de los textos compilados en el libro condena el llamado a la represión contra las protestas por parte del gobernante Miguel Díaz-Canel. Algunos, por el contrario, defendieron sus palabras en televisión. Jacob Forever estrena su tema Queremos Libertad, dedicado a Cuba. Gritemos libertad los de adentro y los de afuera, dice parte de la canción. Seguidores de InfoCuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Cubano exige atención médica inmediata para sus tres hijas. El cubano José King denuncia la situación en las que mantienen a sus tres hijas en la sala de espera de un hospital sin atención médica. Partido Popular Español defiende la libertad en Cuba y América Latina. También exigieron una postura más radical de Pedro Sánchez frente a las dictaduras cubanas y venezolanas. Dos sistemas tropicales amenazan a Cuba y las Antillas Menores. Un área de baja presión con chubascos, desorganizados y tormentas eléctricas se encuentra sobre el Atlántico tropical, podrían convertirse en una depresión tropical mientras se mueve hacia el oeste. Cubano denuncia que el régimen podría estar vendiendo ayuda. Un ciudadano cubano denunció que el castrismo podría estar vendiendo algunos de los productos enviados desde México. Reparaciones, libretas de abastecimiento, trabajo para los jóvenes y tal vez gas. Lo que ha conseguido la guinera tras tirarse. La llamada transformación integral del barrio donde fue baleado un joven en las protestas del 11 de julio no puede resolver los problemas que llevan décadas descuidados. Alexander Pupo califica de preocupante el déficit de médicos en Cuba. El galeano cubano Alexander Raúl Pupo Casas, mediante sus redes sociales, calificó de preocupante el déficit de médicos en Cuba. Una madre cubana pide libertad para su hijo detenido luego de las protestas. En esta ocasión, una madre cubana desesperada pide ayuda para que el caso de su hijo sea conocido y este pueda salir en libertad. Nos despedimos de una edición más de Noticias del día lunes 9 de agosto 2021.